Aguascalientes, estado ubicado en el centro geográfico de la República Mexicana. Estado de grandes tradiciones, rica cultura y una historia digna de aprender. Este es el momento de conocer sus orígenes, de descubrir su fundación, de saber cómo empezó la historia de mi tierra. San José de Gracia, un gran pueblo de historia, de religiosidad y de leyendas, donde se construyó la primer gran obra hidráulica del país. Localizado al noroeste del estado, a 57 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes y a una altitud de 2.050 metros sobre el nivel del mar. Esta región estuvo poblada por indios chichimecas, una de las tribus más sangrientas. Se dedicaban a la cacería, la pesca y eran mayormente nómadas. En fechas recientes, se han descubierto por esta región vestigios de asentamientos relacionados con estas tribus, entre los cuales se encuentran sus santuarios e incluso un espacio semejante a una cancha de juego de pelota. Cuando se fueron adaptando a diferentes formas de vida, muchos de ellos sirvieron a los señores españoles, que establecieron sus aposentos primeramente en la hacienda de Garabato. Tristemente, al morir su principal benefactor, decidieron trasladarse a las faldas de la Sierra Fría. La pequeña comunidad era conformada por 16 familias y subsistían de la caza, la pesca y corte y labrado de madera. Era encabezada por el indio Juan Domínguez y estaba conformada por hombres, mujeres y niños. Su manera de vestir era con una nagua de manta, cabello largo, y usaban como arma de defensa el arco y la flecha. Sus viviendas eran de piedra, barro y zacate. Así fueron conformando su pequeña sociedad, en lo que comúnmente se les conoce como jacales. Allá por los años 1000, 1100, pudieron dejar huellas, cimientos que muy apenas se notan ya, cimientos de habitaciones, a los lados de la barranca, en una piedra como de unas 5 toneladas, en un extremo hay un sillón labrado, que pues tiene demostraciones de mucha antigüedad. En otra piedra también está labrada una flor, una grande flor. Esas son dos demostraciones palpables. Puede haber más ahí por las laderas. Sus finados eran sepultados en un lugar cualquiera que se les hacía más adecuado, pero al pasar los años seguramente ellos mismos vieron la necesidad de adecuar un lugar, aunque pequeño, pero en una ladera de esa barranca. Allí hemos encontrado huellas. Entonces, al escarbar en dos, encontramos las osamentas como a unos 50 o 60 centímetros de profundidad. Esas osamentas estaban, cada una estaba acompañada por, en una
había una lanza de pedernal, muy bien labradita, la lanza. Otro recogió de la otra osamenta una ranita, una piedra labrada, figurando una ranita muy, muy bien diseñada. Nos hace creer esto, que ya en ese tiempo, pues tenían seguramente su religión, y a los finados los acompañaban de alguna cosa, vamos. Esto, pues nos hace creer que vivían de la caza, de la pesca, porque en esos años llovía bastante, y las tinajas todavía nos tocó ver que contenían buena cantidad de pescados, de criollos, ¿verdad? Había también mucha liebre, mucho venado. Aparte de esto, seguramente cultivaban algunos pedazos de tierra de labranza que se encuentran allí. Pasados los años, ese asentamiento fue poco a poco desapareciendo. Es de creerse que algún grupo de esas gentes fueron a poblar, tal vez a Jesús María, o se dispersaron a distintos lugares, ¿no? Vino un grupo también de chichimecas que vivió allá por el Tepatitlán, San Miguel y algunos puntos cercanos a Tepatitlán. De allí, un grupo de gentes, pongamos unos 15 o 20 familias, vinieron a poblar una parte de lo que conforma aquí este valle que acabo de decir, San José Gracia. Un lugar que conocido con el nombre del Cerrito de Medio. Allí hay vestigios también de las casas que tenían ellos como habitación. Bueno, pero viene esto. ¿Por qué se vinieron estas gentes? ¿Por gusto? No. Venían huyendo de las persecuciones encabezadas por Nuño de Guzmán. Veían ellos el maltrato que recibían sus padres de manos de los españoles. Tiempo también en el que la corona española, ya habiendo dominado a las tribus, pues hizo un reparto de tierras a los españoles. Ellos estaban enterados de que en lo que conforma la nación existían terrenos que no fueron repartidos a los españoles, porque no los aceptaron, no los querían los españoles por ser terrenos con cerros, con barrancas. Ellos aceptaban tierras planas para fundar sus pueblos, pero entre tanto también le daban preferencia a la aceptación de terrenos entre cerros y barrancas, siempre y cuando ahí encontraran minería, productos minerales. Traían ya la religión, el idioma, ciertas costumbres, buenas o malas, como haya sido, pues ya traían todo eso, porque ya lo habían aprendido de sus gentes y de los españoles con quienes seguramente convivían. Vinieron a dar a esa parte en donde pensaban que allí nadie los molestaría. De aquí que sacamos como consecuencia que San José de Gracia, al ser fundado, nunca fue subyugado por los españoles. Fue un pueblo liberal. Después de algunos años de haber llegado
al Cerrito de Medio. Llegado el tiempo en que era imposible también vivir sin gobierno, porque le llamaban ellos mismos como un pueblo mostrenco, alejado de los beneficios de un gobierno. Y coincidían en que un pueblo sin gobierno no puede subsistir. Entonces, en esas condiciones, ellos se vieron comprometidos a hacer viajes a la Nueva Galicia, o sea, a Guadalajara, para pedir el reconocimiento del lugar como un pueblo, y con ello tener derecho a contar con un gobierno, ya como pueblo, ¿verdad? Con gobierno, con religión y con escuela. Hacían pues esos viajes al mismo tiempo que a la Capitanía General, que era Aguascalientes, pero en ambos lugares les decían que no se les podía conceder la gracia porque vivían entre barrancas, que se bajaran a un lugar plano en donde podrían fincar su pueblo, y entonces ya se les reconocería como pueblo con el derecho a gobierno, a religión y escuela. Dadas las circunstancias, se vieron en la necesidad de bajar a la planicie y ocupar un lugar llamado con el nombre de Lo de Marta, lugar que se utilizaba como potrero por parte de los propietarios de la Hacienda de Paredes por el año de 1675. Al invadir, entraron en pleito con el dueño de la hacienda, era natural, y ellos se aferraron a no salirse. Entonces, viendo la imposibilidad de sacarlos del terreno, Lo de Marta, mejor convinieron en vendérselos, en hacer contrato de compraventa. Convinieron así, pero los pobladores no podían pagar la cantidad convenida. Entonces hicieron a un lado el primer convenio y siguió el pleito, siguieron las discordias en grande, hasta en el tercer convenio, y hasta los primeros dueños de la hacienda habían muerto, hubo nuevos casamientos, nuevas nupcias, qué sé yo. Entonces llegó el tiempo en que ya la dueña fue esta mujer, Marta. Entonces, en ese convenio viene la cantidad que se comprometieron a pagar en abonos, 300 y tantos pesos en oro. Eso costó el sitio de ganado en oro. Para cuando hicieron el contrato, ya ellos ya hasta se habían repartido terrenos para sus habitaciones y para abrir o tierras para de cultivo, en una palabra. Fue con el gran deseo de contar con una propiedad que en ese tiempo pues era muy, muy deseable, ser propietario de algo, ¿no? Entonces, por ese amor que le tenían al terreno, pues se convirtieron en ser muy laboriosos. Plantaron árboles, cantidad de álamos. También hicieron plantación de frutales. Tenía muchas huertas: chabacano, pera, membrillo, algo de manzana, algo de perón, de granada, en fin. Fueron creando un patrimonio familiar que le llamaban un patrimonio familiar centenario.
por 1680, 90. Tenían ya muy grabado el deseo de contar con religión. Dije, bueno, ¿y ahora qué? Ya tenemos gobierno. Y bueno, ¿y religión qué? Pues vamos a ver quién viene a instruirnos en la religión católica. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Quién? Todos nosotros no sabemos nada de esto. Tomaron el acuerdo de ir a robarse un sacerdote, de ir a pedirle que viniera. Pero como tenían la seguridad de que no iba a aceptar, dieron a robarse a un misionero. Entonces le tocó a un franciscano de nombre Melchor. Se rehusó a venir a acompañarlos. Pero al fin de todo, dijo, bueno, pues mi misión es propagar la religión católica, pues vámonos. Y se vino con ellos. Desde luego los obligó a vivir en sociedad, cómo gobernarse, los instruyó en lo de la religión, inclusive les enseñó algunas pequeñas industrias. Si él no estaba provisto de esos conocimientos, él trajo quien los instruyera. Ya para finales del siglo XVIII, la forma de vida en el viejo San José de Gracia era muy diferente. Un señor, de nombre Simón Castro de Lara, realizaba funciones de jaripeo por toda la región. Incluso viajaba a San Luis Potosí y Puebla. Ahí lo conoce un sacerdote de nombre Miguel Hidalgo y Costilla y queda asombrado por sus habilidades. Lo invita a trabajar para él como hortelano. Y con mucho entusiasmo y a través del tiempo, se gana el puesto de asistente. Durante todo el movimiento, en las batallas y qué sé yo, que aunque fueron pocas, anduvo ese señor en Don Simón con él. El 19 de enero de 1811 fue el combate en Calderón. Allí iba don Esteban Simón. Para la realización de ese combate, don Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, tuvieron el acuerdo de que si ese combate lo ganaban, allí después determinarían el camino que seguirían en la lucha. En el acuerdo también dijeron que si les tocaba perder la batalla, se dispersaran cada quien como pudiera y se volverían a reunir para tomar acuerdos sobre la lucha en la hacienda de Pabellón. Pero por la mala suerte los venció Calleja. Entonces, como lo perdieron, de allí se dispersó don Miguel Hidalgo, de los demás se trasladó por el camino que consideró más corto a la hacienda. Pero para eso, para esperar la fecha, que era, me parece, el 24 de enero, tuvo que demorar en San José, esperando allí el día señalado. Allí permaneció desde el día 19 de enero al 24, que en la madrugada se trasladó a la hacienda del Pabellón. A la par de tan importantes acontecimientos, el territorio de San José de Gracia también tenía cambios. Tal es el caso de la fundación de comunidades por la migración de habitantes del pueblo principal a diversos lugares, con la intención de buscar una nueva oportunidad para subsistir. Casi al mismo tiempo, se dieron los acontecimientos de la revolución y el agrarismo. Ahí fue como el 25, el 24, ¿eh? Por ahí así. Nosotros estábamos en la sierra, ¿verdad? Y ya cuando venimos aquí, nos dijeron que a veces nos hacíamos al ejido, ¿verdad? ¿Eh? Y entonces, pues mi papá dijo, pues sí, digo, sí me animo. ¿Mm? Y entonces habían aquí como
algunas tres casas, fíjese, tres casitas. Y luego en aquel tiempo, pues de zacate, unas casitas de zacate. Y nosotros, pues trabajamos en la sierra, hacíamos carbón. Y ahí se mantenía uno. Ya le digo, y de ahí para acá, y mis padres faltaron, y aquí nos quedamos, nosotros. Toda la familia de él aquí quedó. Mi abuelo no lo conocí. Pues yo le preguntaba, ¿verdad?, a él, a mi papá. Digo, se llamaba Victoriano Santana Durán. Digo, ¿y él qué? Él murió en la revolución, en la guerra. Se lo llevaron porque llegaban a los pueblos a buscar gente y la que no quisiera, a fuerza se lo llevaban, a la fuerza, ¿sí? Y se fue y fue lo fusilaron. Conocí a mi abuela, Alejandra Durán, una mujercita chaparrita. Y de ahí para acá, ya digo, como le digo, y aquí nos quedamos nosotros. Cuando ya yo me di cuenta, ¿verdad?, cuando las revoluciones se acabaron, que se terminó todo. Pues yo en aquel tiempo estaba yo de unos 7, 8 años, sí. Y luego fíjese que yo tenía mucho miedo a la Federación, le tenía miedo. Y ya le dije a mi papá, papá, ahí vienen muchos soldados, montando, y ahí vienen bajando por el camino. No, y corrí, me escondí. Y luego ya, pues llegaron a la casa, una casita, pues como le digo, de zacatito y pobremente. Y ahí llegaron, pues con hambre. Ya a mi mamá le decían, madrecita, traemos hambre. Traen hambre, fíjese que no tengo nada. Haz unas tres tortillas. Dijo, pues dénoslas para calentarlas. Y se las dieron, ahí mi madre se las dio. Y tenían ahí en la casa una puerquita flaca. Y la mataron y se la comieron casi, casi cruda. Ahí me la revolcaban en los brazos, mire. Y se la comieron. Eran de caballería. Ahí. Y luego ya, pues ya comieron ahí un taco, pues tanto era así. ¿Usted cree? Yo estaba escondido. Dijo, ya pasó, ya se fueron. Dije, bueno, y esa gente. Dice, ya la guerra se terminó. Se acabó la guerra y todos esos soldados ya van al pueblo. Derrotados, ya como que dice, ya sin miedo, ¿verdad? Pienso yo. Sí, yo sí me acuerdo de la revolución. Cuando bajaban los esos a caballo, llevándose el rastrojo de las arcinas, más lo que hallaban. Corrió uno a esconderse, se escondía uno porque llegaban y agarraban lo que había, miren. Si estaban las mujeres torteando, y me sacaron, agarraban las tortillas, ya iban, llegaban los otros y igual también. Todo eso nos hicieron cuando estábamos yo. Yo estaba ñequilla como esta niña. Así estaba yo. Vinieron las batallas, los combates de Celaya. Allí les tocó la mala suerte de perder la batalla. Entonces, pues nos contaba todo el movimiento que hubo en los combates. Pero ya cuando ellos se vieron obligados a correr en desbandada, se vinieron un grupo de unos 16, de entre 16 y 18 villistas agrupados de Celaya a San José. Pero iban rumbo al cañón de Villanueva porque
la mayoría era de distintos lugares del cañón de Villanueva. Entonces ya le tiraban, pues ya venís. No tenían que detenerse mucho por temor a que fueran alcanzados por las fuerzas de Carranza y Obregón, que fueron los que lucharon en contra de los villistas. No pararon hasta llegar a San José, maltrechos, con hambre, de desechos, y ofrecían cambio. Rifles y parque lo ofrecían por comida, a eso llegaron. El pueblo, las gentes, no aceptó ese cambio por temor a represalias del gobierno. Entonces, como tenía mucha simpatía el ejército villista en el pueblo, los llevan, vénganse a comer, vénganse aquí a pasar la noche, llegaron, y así lo hicieron. En la vida del pueblo sucedió un acontecimiento que cambió la forma de pensar de los habitantes y que, sin duda alguna, acrecentó la devoción religiosa en la cristiandad. La llegada del Señor original, la imagen más querida y adorada por aquellos fieles moradores. Cuenta la leyenda que este Cristo llegó dentro de una caja de madera en una mula. Dicho animal, después de vagar algunos días por las calles, se dirigió hacia la puerta principal del templo. Ningún arriero era su dueño. Unos hombres, al ver al animal afuera de la iglesia, metieron la caja al lugar. Al destaparla, se sorprendieron al ver lo que contenía: una hermosa imagen de Cristo Redentor crucificado. Repicaron las campanas para reunir al pueblo. Lo llevaron en peregrinación. Lo aclamaron con cantos, rezos y oraciones. Pedían por sus cosechas y la bendición para sus familias. Así, creció la fe por el Cristo original, a quien los nativos consideran desde entonces el santo patrono de San José. Pues ese pueblo eran buenos indios, malos, malos como un diante. Porque ya me acuerdo, no había carros como ahora, eran buscar el sol. Y este fue este pueblo. Y nomás que el padre decía que un padre de San Agustín le echó maldición a ese pueblo. Pues eso se acabó. No lo querían obedecer. Fue que echó la maldición, que se le acababa pared de San José de Gracia en el púlpito. Y hasta la fecha se acabó ese pueblo, que no supimos ni qué horas. Nosotros estamos ya grandes, nos llevó el agua a la presa acá, y se en esa presa ahí, que quién sabía que una presa, que una presa. Decía la gente, ¿cuándo se llena esta presa? Pues vamos a ver si mire si en esa presa. Nos echó el agua afuera, llovieron, creo que le decían que 11 días y noches. Ya las casas ya eran unos larneros, donde que nos acostábamos, nos engarruñábamos como los animalitos, o sea, no nos caían encima. Y hizo esta presa y agarró agua, nos echó fuera. Ya está yo ya grandecillo, estábamos acostados en el suelo, como animalitos, probables, huérfanos, todos. Nos entró el agua por debajo de las casas, por el cimiento por abajo. Y las casas nomás golpeaban, mire, para echar la energía, nosotros ahí engarrillamos.
¿Qué tanto tuvo de cierta esta maldición que cayó sobre el antiguo pueblo de San José? ¿Fue circunstancial o mera coincidencia? No podemos saberlo con exactitud. Lo que sí podemos decir es que para 1925, el entonces presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles, decide construir la primera obra hidráulica del país, con la intención de crear el primer distrito de riego y de almacenamiento de aguas para la irrigación agrícola del Valle de Aguascalientes. Llegó en esos días, unos cuantitos días antes del 26, llegaron los ingenieros para dar inicio a los trabajos el día 1 de enero. Rentaron una casa grandísima de un señor Rosario López. A la medida que iban aventajándose ya iniciados los trabajos, hubo una serie de reuniones en grande, a donde asistían las gentes que querían, pero principalmente los de las organizaciones, que de los ganaderos, que de los comerciantes, que de los agricultores, que de los huerteros, de los industriales, principalmente de los apoderados de los bienes comunales, del comisario de Ejidal, que tenía poco de que había llegado la dotación, tenía un año o dos de haber llegado a la disposición. Entonces ahí discutían. Yo asistí a dos ya de las últimas. Se está viendo el lugar propicio para el cambio del pueblo. Nombraron una comisión, la llamaron evaluadora de los previos, de los predios, todas las propiedades, ¿verdad? Ahí reclamaban el pago, o sea, la indemnización de casas, huertas, construcciones, la presa del Alto, que era con la que regaban muchos terrenos, muchas tierras, norias, represas, el puente, que era muy grande, muy alto, que unía a los tres barrios del pueblo. La iglesia, que era de tres naves, el curato, dos escuelas, la construcción de la presidencia, la plaza, el panteón, que era muy grande. Pero con más insistencia también lo del pago de las casas, los terrenos comunales y ejidales, todos esos reclamos hacían. La construcción de la presa va a traer un gran beneficio para el Estado, para la nación. Y nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Pero el cauce de la presa sería tan grande que aquel pueblo tan pequeño, en donde la torre del templo se distinguía a lo lejos, sería arrasada por los altos niveles de agua, que no se imaginaron podría captar la presa, llegando a una desaparición absoluta. Para 1930, el pueblo viejo de San José había sido abandonado. Sin embargo, gracias a la decisión de personajes como Antonio Ventura Medina, Rafael González Guerra y Juan García de fundar un nuevo pueblo, y con la ayuda de ejidatarios que se disputaron la tierra para encontrar un lugar seguro para vivir, el pueblo resurgió como San José de Gracia. Así, se fundaron nuevas comunidades, como San Antonio de los Ríos, Paredes y Rancho Viejo, entre otras. San Antonio de los Ríos fue fundado en el año de 1936.
debido a que la presa Plutarco Elías Calles y debido a que la ex hacienda de Paredes estaba bajo zona de inundación de la presa Calles, entonces vino un año que fue el 1935. Ese año se llenó la presa Plutarco Elías Calles, llovió mucho el 35. Las aguas bajaron, llenaron la presa subió su máximo. Llegó a la ex hacienda de Paredes, que está aquí abajito, que a las 4 de la mañana platicaban los peones de allí. Llegaron las aguas de la presa Calles y empezaron a tumbar paredes, empezaron a tumbar bardas. Debido a eso, la gente se salió y se dispersó, ¿verdad? Una parte ganó para el ejido de Paredes. Otra parte se vino aquí con un terrateniente que estaba en esos años aquí, que se llamaba Gabriel Medina. Y otros ganaron allí para donde era el ejido de Paredes. O sea que se dividió la gente. Pues por lo pronto en casitas, en sombras o en lo que fuera. Pero como el señor ese vendió el terreno a un hermano, ya cuando se hizo dueño de ese terreno, don Martín Medina, el hermano de Gabriel, pues les empezó a hacer mal modo a los que estaban allí, como quien dice, arrimados, ¿verdad? Y los empezó a, casi de por decirlo, los corrió de allí, que él no quería gente allí de esa. Bueno, entonces ya fue cuando un señor, que fue el fundador de la calle esa, de calle 5 de Mayo, que es la calle principal de nuestra comunidad, ya estaba ese señor, ese ya estaba ahí fincado, se llamaba Félix Santos, con sus hijos, que fue, yo creo que por ahí como el año de 1944, 45, por ahí. Entonces ya debido a eso se empezaron a bajar las gentes que corrió aquel señor terrateniente, se empezaron a bajar aquí. Entonces ya fue una comisión a San José de Gracia, que ya era ejido, a hablar con el comisariado de ejidal, que era entonces un señor que se llamaba Gregorio Landín Azúa, y le pidieron al ojo que los dejara fincar ahí, porque esto corresponde al ejido de San José de Gracia. Somos anexos al ejido de San José de Gracia. El comisariado de ejidal les dijo, aquí fínquense, aquí pónganse, aquí plántense. Vino él y les midió ahí la línea, que es la carretera, y la calle 5 de Mayo, que es la carretera que conduce hasta Calvillo, hasta Guadalajara, por allá. Ese río que pasaba era un río. Después de esta presa, fue que la hagan vista, de esta presa. Dicían, ¿cuánto costó esa pieza, de esta presa, son mal decidos? Pues fijaban los mal decidos. Dicían que iba a costar 20 pesos. Pues 20 pesos es nada, señor. Se hizo esta presa. Trajeron, no había cemento, que le hicieron con pura cal y piedra. Que esa casa era esta pesada. A este personal les decía, bueno, carretones de piedra, y la quemaban ahí, aquí en el arroyo este, que se llama el arroyo seco. Cuando se empezó el pueblo, pues fue cuando el 35 que cayeron aquí la gente, que permanecieron aquí todos regados ahí por la ladera, con sus carpas, estaba yo y llueve. Y fue cuando ya se fundó aquel otro de San Antonio. La gente se fue para allá, una y otra se vino para acá. Así fue como se empezó. Así duraron hasta que no hicieron sus jacales. Mi padre vivió en una cueva de aquí, de las orillas del Paredes, porque pues no había dónde refugiarse. Salieron asustados con las aguas de la presa calle a remontarse aquí a las Peñas, por eso pues, está mal ubicado aquí, Paredes. Y así fue como se formó el rancho, y así se vivía, de siembra, de agricultura y la leña y el carbón. Nomás ese trabajo había. Sembramos la
tierra, la parcela, con bueyes. Todavía me tocó cuncir las yuntas de bueyes. Vivíamos de la agricultura y la sierra, éramos leñadores en la sierra de aquí, de los cascos de Sierra Fría. Ya después, cuando ya había más gente, entonces empezaron todos a trabajar en el estaño, a escarbar la tierra para sacar el estaño. El mineral fue una fuente de vida aquí en la región esta del municipio. Vivía la gente del estaño, de la sierra, de traer leña, carbón, era carbonera la gente. Y la agricultura eran las tres actividades que había. No había más trabajo ni obras en la ciudad. Pues era seguro tan pequeña Aguascalientes que no había nada. Unos de por allá de Villa Hidalgo vinieron cuatro señores. Aquí ya que anduvieron escarbando donde les seguro sabían que había, y se empezó a juntar la gente a verlos, y allí según se fue agarrando ya el trabajo ese. Y entonces no, pues toda la gente de aquí, toda la gente del rancho andaba. Venían de Villa Hidalgo, de Canoa, de allá de, ¿sabes cómo se llama ese otro pueblo? Venían al estaño aquí, todas esas laderas se escarbaron. La leña en Pabellón, ahí íbamos los burros cargados, era el medio de transporte, o sea, era el primer transporte, los burros, pues. Ahí comerciábamos la leña en Pabellón, el carbón, a mí ya no me tocó, nuestros padres en Aguascalientes, el estaño. Había compradores aquí, venían compradores de Aguascalientes, San Luis Potosí, a comprar el mineral, que fue grande en los años 40 hasta el 60. Ya no es negocio, se acabó el negocio. Último mineral que se trabajó fue en el estado de Veracruz. Ya nomás con la pura agricultura se mantiene uno aquí cuando se da. Como estos años no se dio, pues es batallar. La dotación de tejido fue de que nos dio don Lázaro Cárdenas del Río. O sea, y el doctor Enrique Osornio Camarena, gobernador de Aguascalientes. Primera dotación de 2,636 hectáreas para 46 ejidatarios con una parcela escolar. La primera salón de la escuela construido en 1940. Salón, ahora Salón Ejidal. Biblioteca es ahorita en estos momentos. Antes era conocido Rancho Viejo porque era pequeña propiedad. Entonces ya al transcurso del tiempo, mi padre y otras personas hicieron gestiones para el ejido, para que se dotara un ejido, y después se fundó Rancho Viejo. Mi padre decía que en el 1936 se fundó nuevo Rancho Viejo. Es Rancho Viejo, pero que es más nuevo que el Rancho Viejo antiguo. Y esto dio lugar a que ellos se afincaron aquí con unos jacalitos, con un montón de miserias, pero fundaron Rancho Viejo. Nos dedicábamos a acarrear leña, primero mis padres, después nosotros, los hijos de los fundadores. Acarreábamos leña en los burritos y como Dios nos daba licencia, para sobrevivir. Pero aquí era muy raro las personas que tenían, contaban con dos, tres vaquitas, unos animalitos ahí para... ordeñaban una vaquita, dos, y pues convivíamos. A veces el que tenía la vaquita o las dos vaquitas nos ayudaban con un traguito de leche, pues nos alivianaban, ¿verdad? Pero
pero era muy raro, porque aquí en la comunidad había nada más una persona o dos personas, porque el rancho se componía como con 5 o 6 viviendas de allí inició, y era muy vivíamos con mucha amabilidad, se vivía con mucha amabilidad, porque las personas que tenían compartían con nosotros los que tenían para darnos, ayudarnos para ir sobreviviendo, para ir comiendo. Con motivo de la construcción de la presa Presidente Calles en 1928, quedó suprimida la cabecera municipal, siendo decretada hasta 1934 y confirmado como municipio en el año de 1953. Hoy, San José de Gracia tiene un nuevo rostro, el rostro de un pueblo heredero de raíces y tradiciones ancestrales, creyente y trabajador, y con un nuevo motivo para sentirse orgulloso de pertenecer a la tierra de la gente buena. Este Cristo llamado el Cristo roto de la isla surge con la necesidad de ofrecer a los turistas y habitantes en general un espacio importante para las costumbres y tradiciones religiosas de la Semana Santa en San José de Gracia. Los visitantes suben a las lanchas con todas las medidas de seguridad hasta llegar a la isla. Después, se tiene que subir una escalinata para llegar al santuario, donde se pueden apreciar los Cristos a escala que se albergan en las iglesias del estado, cada uno con su descripción y milagros que han concedido. El Cristo roto de la isla fue construido en los primeros años del siglo XXI. Mide 25 metros y está montado en una base de concreto premezclado de 3 metros, dando un total de 28 metros de altura. Tragedia, renacimiento, lucha y leyendas. Así es San José de Gracia. Así es la historia de mi tierra. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.